Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la República, inicia la cuenta regresiva para recibir el presupuesto que se le asignará al gobierno del estado de Yucatán. Con fecha límite 31 de diciembre, el Congreso del Estado deberá aprobar el nuevo presupuesto para el gobierno del estado. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, dijo que los tiempos de transición de poderes federales obligan a esperar conocer el presupuesto federal para luego definir el recurso estatal. Hasta el, si mal no recuerdo, en este año, por ser año de excepción, tienen hasta el 20, si mal no recuerdo, para entregar el presupuesto. Yo entiendo que el gobierno del estado, el Poder Ejecutivo, tiene que esperar a que el Ejecutivo Federal emita su propio presupuesto, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, emita su propio, el propio presupuesto de la Nación para poder saber con qué se va a contar, y entonces ya el Ejecutivo nos estará enviando. Así que este año pinta para que estemos sesionando en días tradicionalmente familiares. Al ser cuestionado sobre los rubros donde podría designar mayores recursos, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado dijo que primero hay que esperar la propuesta del gobierno del estado. Mira, yo creo que hay que esperar a que el Ejecutivo haga su propuesta. Nosotros lo que estamos cuidando es el tema municipal, el fortalecer las finanzas municipales, el poder atender precisamente los temas de interés como es seguridad pública, como es salud, como es educación, como es generación y mantenimiento del empleo, pero tampoco podemos descuidar infraestructura, que es un tema importante, que la infraestructura con la que ya contamos pueda estar en condiciones de seguir prestando servicios. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Eclipse, televisión digital.